Hola amigos, bienvenidos amigos de RoboJam. Estamos aquí presentes el día de hoy. Le vamos a pedir a todos los equipos que por favor silencien un poquito los micrófonos mientras que estamos los jueces aquí. Primero que todo, darles las gracias por estar presentes en este su reto Skill Drive el día de hoy. Hoy voy a oficiar yo ya por fin oficialmente. Yo he estado ahí presente junto con la gente de la Red Colombiana de Robótica Educativa organizando este RoboJam Colombia, que ya tiene todos los ganadores, solo nos faltan los últimos tres puestos del reto Skill Drive. Y para eso el día de hoy vamos a estar aquí presentes dos jueces, aquí quien les habla, su servidor Eduardo Restrepo, Mr. Roboto, y desde Perú, desde Sicuani, desde el Cusco peruano, tenemos a nuestro gran amigo, director de RoboJam Perú, amigo de la casa, que ha ido a Neiva inclusive, ha estado aquí en Colombia dando conferencias, estuvimos con él en octubre del año pasado. Un gran saludo, un gran abrazo a nuestro amigo Gilmer Machaca. Gilmer, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mister. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a todos los competidores, a todos los docentes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en las redes sociales. Un gusto saludarlos y hoy nos vamos a divertir. Hoy nos va a dejar grandes enseñanzas esta competencia y desde ya desearle a todos los competidores los mejores éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle, sí, claro, un saludito a todos los patrocinadores. Tenemos a la Fundación Marina Orb, que nos ha apoyado, también a la Fundación Tejer Ideas y STEM Foundation Colombia, la ciudad de Bogotá, que se ha vinculado con nosotros como aliado estratégico. Tenemos a TE Robótica Bogotá, Tienda Electrónica, vayan a su página web y allá pueden comprar todos los elementos para robótica competencia y demás elementos educativos. Y tenemos, lógicamente, tenemos a Fundación Pigmalión, que siempre ha estado Tenemos a presente TE desde Robótica el primer Bogotá. RoboJam con nosotros. Todo el año pasado estuvieron patrocinando, apoyándonos. Bienvenidos ahí. También vayan a la página pigmalión.tech, ahí pueden ver todos los productos que ellos tienen, la tienda, todo lo que pueden comprar con ellos y además todos los eventos, porque ellos también tienen un evento en el mes de octubre que se llama la Semana de la Robótica en la Innovación de nuestros amigos de RoboRave. Entonces, un saludo, muchísimas gracias. Gilmer, no siendo más, entonces vamos a empezar con la candela aquí, vamos a darle candela a este torneo y vamos a hablar, entonces ya homologamos, vamos a hacer un conteo rápido porque de eso depende la modalidad del evento. Entonces, un momento, vamos a hacer un conteo rápido. Bueno. De 20 equipos inscritos, 7 no se presentaron. Tenemos más de 10. Eso significa que vamos a seguir con la modalidad por eliminación. Primera ronda, los 3 equipos que homologaron pista y robot. El segundo, los 10. Y el último, 5. Claro, eso significa que no todos hacen las 3 rondas. Cada ronda cuenta. Eso está por reglamento para que lo tengan muy, muy, muy claro. No siendo más, Gilmer. Llamamos entonces, ¿quién es el primer robot que tenemos? Bueno, en esta oportunidad vamos a llamar al equipo de Bolívar Coding, vamos a llamar al robot Coder. Esperemos que se pueda ya, o en este caso presentarse y poder encender la cámara. Al parecer ya lo vemos ahí, está muy bien. Listo. Entonces. Perfecto. A ver, Coder, Bolívar Coding, muchas gracias. Listo. Recordemos lo siguiente, vamos a salir a la cuenta del participante. Entonces, tienen que contar claro y duro para nosotros poder hacer la medición. Algo que quede muy claro, no pueden pedir VAR, ni ustedes ni los otros participantes. El VAR solo lo piden si los jueces determinan que hay algo que no les quedó claro, que de pronto tengan que revisar. Pero de lo contrario, no se pide el VAR. ¿Está eso claro? Queremos que esa regla quede clara. Sí, Bolívar Cori, ¿está claro eso? Sí, está claro. Listo, perfecto. Entonces ya, no siendo más, en este momento nos disponemos a esperar la cuenta de ustedes. A la cuenta de ustedes, chicos. ¿Listo? 1, 2, 3. En este momento arranca. Uy. Bueno, yo no sé. A ver, sigamos, sigamos. Sigamos. Ahí va, que termine y luego hacemos revisión si es necesario. En este momento termina y terminó.
Gilmer, tiempo primero y luego hacemos revisiones del caso. Yo tengo 18 segundos, pero tengo algunas cositas pendientes, me parece. Bueno, pero esto lo vamos a revisar nosotros antes de soltar el veredicto final. Y pues 18 segundos es lo que hizo el Yo robot. tengo 17.50, 17.5, entonces lo vamos a poner con decimal por ahora, pero vamos a hacer una pequeña revisión en el bar. Yo también tengo, yo creo que tengo una duda si se salió en el primer cuadrante. Yo también tengo la duda que fue en el primer cuadrante o si no en el quinto cuadrante también. Entonces Listo, entonces vamos a vamos a hacer tener que una ver. pequeña revisión aquí. Y ya seguimos, se prepara, entonces se va preparando. Los chicos del Club JJ Morotix se preparan y dejan listo mientras que nosotros hacemos la revisión. Gracias. Vale, en todo caso, vamos a esperar al siguiente equipo. Perfecto, vamos a ver en el VAR qué nos resulta. Simplemente. Está presente el equipo del club JJ Morotic, el robot Morotic. Sí, ¿verdad? Si me confirman, por favor. Sí, es la cámara que dice robótica, busco. Ah, ok. Perfecto, listo. Listo entonces. Ok. Perfecto. Mister, ¿damos la partida o te esperamos todavía Esperamos, para verificar? esperamos. Vale. Esperamos en todo caso. También estoy viendo yo, estoy con el DAR también. Y pues vamos a ver qué pasó con el primero. Pero ya también vamos viendo Mi todo. duda puntual es el primer cuadrante. Esa es mi duda puntual. Entonces, eso es lo que vamos a revisar eso rapidito. Y ya Vale. miramos. Yo también tengo la duda en el primer cuadrante y en el quinto cuadrante. En todo caso, si pasa el primero, también revisar el quinto, vamos a ver. Claro. Vamos a revisar eso. A ver, vamos a ponerle play. Vamos a ponerle play. Vamos a ver, un momento. Le pedimos de ahí disculpas y paciencia, por favor, a los equipos, que sepan que esto es una labor. Nosotros tratamos de hacer lo mejor para ustedes. Quinto cuadrante. Está dentro, Jimmy. Vale. Listo. Está dentro. Ya mire y no, no parece, sino que fue por la rapidez que a veces tiene uno esa duda. Listo. Vamos entonces con los chicos de USCO. Entonces vamos a... Morotic, el equipo de Morotic. Perfecto. O mejor Entonces, dicho, el robot Morotic en el club JJ. exactamente. Entonces, a la cuenta de ustedes, chicos. Ya. No, tienes que contar uno, dos y tres. Porque si dices, Ah. me vuelvo, porque es que si dices ya, no sabemos cuándo reaccionar nosotros. ¿Listo? Ahora sí. ¿Es la cámara de Lorena? No, la de Usco. No. Gótica Usco. Uno, dos, tres. Ya. Ok, en este momento sí, empieza, ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien, lo hace, está en este momento saliendo. Mucho cuidado. Les recordamos que este reto ya se realizó, por ejemplo, en México. Los mismos chicos en México decían que no. Era un poco difícil para ellos hacerlo por todas las curvas. Entonces ahí va, ahí va, ahí va, que no se les salga ya para lo último. Y termina. Vale, yo tengo un tiempo de 36 segundos.
Tengo 38, nos vamos con 36 entonces, que es el tuyo. Morotix. Perfecto, muy buen tiempo. Vamos ahora entonces con la Escuela Robótica del Chocó. Muchísimas gracias a los chicos de Club JJ. Gracias, Sebas. Muy bien, excelente. Un detallito, por Listo, favor. vamos. Gracias. Un detallito Mauricio, para ¿ya todos. estamos listos con pistas? Bueno, un detallito para todos. Cuando cuenten hasta tres, por favor, Ya, un comiencen. momento. Uno, dos, tres, comiencen. Ya no digan ya, porque si no, también ahí como que vamos a presionar primero el tiempo y luego, pues, ese ya, Eso. como le quitan Ya, un nosotros segundo. empezamos en el 3. Juanjo, Correcto. ellos comienzan en el 3, ¿listo? Okay. Entonces, cuando tú Listo. digas 1, 2, 3, no vaya a decir ya, sino 1, 2, 3, que de una vez continúe, que empieza, ¿listo? Listo. Bueno, antes de empezar, Mauricio, ya Sí, claro lo de señor. la pista y entendido el por qué había que hacerla así. ¿Listo? Sí, señor. Listo, perfecto. Vamos a empezar entonces a la cuenta de ustedes, chicos. Vamos, cuando te sientas preparado. Uno, dos, tres. En este momento arranca el robot. Va muy bien. Ahí nos vamos a tener que, voy a hacer una pequeña medición enseguida, porque creo que hay un problema con el diseño del robot ahí. Tiempo. A mí se me congeló. Se me congeló la última parte. Un Pude. momento, ¿me dejas, me haces un favor sin tocar el robot? Sí, señor. Sí, Tira el señor. robot hacia atrás con los controles. Tíralo hacia atrás. Para atrás. Ay. Bueno, te voy a contar cuál es el problema que tienes. Ese agarre del Señor. robot es ilegal. Ese agarre del robot no se puede hacer. ¿Listo? Golpe se apretó. Ese agarre del robot, eso está, no está permitido. O sea, lo puedes guiar, pero en ningún Sí, momento señor. agarrar. ¿Está eso claro? Sí, señor. Ok, Listo, se nos entonces. apretó ahí. Te vamos a dar el beneficio de repetirlo, pero más que todo fue porque se nos congeló la imagen. Igual no pudimos terminar porque se nos congeló. Sí, Tiene que señor. estar así, abiertico, eso. Aquí así. O sea, lo puedes guiar, pero nunca agarrar. Eso en el reglamento está que no se puede agarrar, está claro. Listo, sí, señor. Listo, ya vamos a repetir la ronda, por favor. No puede agarrar. Listo, ¿ya? Hágale tú, dale. Uno, dos, tres. Dale, Ya está el tiempo corriendo. ¿Qué pasó? dale. Ya el tiempo estaba corriendo, para que sepan. Sí, señor. Uy, ahí sí se me salió. Ahí se salió. Salió, salió, salió. ¿Puedes terminar? Listo. Se salió, para mí se salió en el cuarto, en el quinto cuadrante, Gilbert. Correcto, en el quinto y también en el sexto, si no me En el equivoco. No, en el sexto. último, ahí donde está parado igual. También, listo. No, pero ese ya es ese es el sexto, séptimo, el octavo. Pero no, en el quinto se salió primero. 50 puntos entonces para el robot Verstappen. Vamos con Listo. Verstappen 3. Todavía, muchachos, ¿ya está listo? No, todavía no. ¿Verstappen 3 no está listo? ¿Está conectado? No, apenas lo estamos conectando. Listo, vamos entonces, vamos con el siguiente y al final volvemos a ustedes. Entonces vamos en este momento con el robot Pixie de José Eusebio Caro, Pixie. Listo, Mauro, ¿puedes silenciar, porfa? Señor, Jurados, Si una puedes pregunta ahí silenciar, por por favor. interno les voy a hacer, ¿vale? Para que lo validen, por favor. Gracias. Listo. Santiago, un momento, por favor, que estamos aquí, algo que nos están escribiendo. Me va a decir uno, dos, tres cuando empecemos. Okay. Yo, ah, bueno. Sí.
Sí, tienes toda la razón. Hubo un error ahí de parte mía. El primer equipo, gracias. Yo soy el primero que critico eso y hay un error. Recordemos que el primer equipo que tuvo 17.5 segundos, eso significa que le sobraron 103 segundos. Y entonces los 100 puntos más los 103 que le sobraron son 203, es verdad. Y el segundo equipo que tuvo 36, eso significa que sobraron 84 segundos. Eso significa que tiene 184. Entonces el primero tuvo 203, el segundo tuvo 184 y después la robótica del Chocó tuvo 50. Fue un pequeño ahí lapsus. Hemos estado haciendo tantos retos que es con tiempo que a veces uno se equivoca. Bueno, vamos a agradecer en esta oportunidad a los patrocinadores del RoboJam Colombia 2022. Esta edición sale gracias a Fundación Pipalión de Medellín, como también EED Robótica de Bogotá, también Fundación Tejer Ideas y Steam Foundation, como también Fundación Orts. Muchísimas gracias por apostar por RoboJam Colombia versión 2022. Muchísimas gracias, Gilmer. Y ahora nos vamos con Pixie. Está bien ahí, aunque me gustaría que la cámara lo voltee de forma horizontal. Puedes tratar de poner la cámara de forma horizontal. Eso se hace poniendo el celular y en rotación horizontal. ¡Epa! Así está excelente, hermano. Ahora sí estamos listos para la batalla. A la cuenta de ustedes. Uno, dos, tres. Ahí va. Este sí va a ser. ¡Uy! Ah. ¡Uy! Está tocando, todavía está tocando un cachito. Pero no se ha salido. Ahí está tocando el cachito, esa puntica. Ahí va el robot. Que tiene un agarre muy corto, ¿no? El robot. Exacto. Sí, tiene. Ahí sí, se salió. Ahí nada que hacer. ¿Me muestras, por favor, la... Se salió en el segundo cuadrante cuando iba ahí. Listo. Entonces va con 20 puntos este equipo, con 20 puntos. O sea, usted vio caro, Pixie. Recuerden que es muy importante, tan importante como saberlo manejar, es el diseño del robot. Sí, escoger de pronto un robot donde yo pueda guiarlo de mejor manera es súper importante. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Entonces, en este momento nos vamos al siguiente robot, que es, vamos con los chicos de Robot Anglo. A ver, Alejandra, tu cámara. Robot Anglo está desde, les cuento que Robot Anglo está desde las 8 de la mañana, porque estuvieron en Vito, estuvieron en Coloring, ahora tienen Skill Drive. Ellos participaron en Clamber, o sea, llevan toda la semana en estas, entonces, y ya han ganado varios premios, o sea, que lo están haciendo muy bien, para ser primera vez que participan. No sé, ¿eso es un primerísimo plano de una llanta o qué estamos mirando en este momento? Sí, al parecer, del embot. ¿O del embot o de un dedo? No sé, ¿qué es eso? Un dedo de pitufo, que es azulito. también. ¿Cierto? A ver. Bueno, Alejandra, vamos a aprovechar mientras va colocando la... Así está, pero excelente. Bueno, a la cuenta de ustedes, chicos. Tres, dos, uno, ya. Bueno, ahí va. No sé si Gilmer tuvo la misma apreciación mía. También tengo dos ya. Esto tiempo. Yo tengo el tiempo de 13 segundos. Yo tengo 12, pero tengo dividido en cuadrante 1. Yo también tengo en el 1 y en el 4, si no me equivoco, en el 5. Entonces, se va preparando Robot Anglo 2 y en este momento vamos a hacer la revisión a ver si es ronda válida. Bueno, aprovechamos para agradecer a los auspiciadores de RoboJam versión 2022. Mientras vamos revisando el bar, vamos a agradecer a Fundación Pigmalión de Medellín, como también a TD Robótica de Bogotá, como también a Fundación Tejer Ideas y Steam Foundation y Fundación Or. Muchísimas gracias por confiar
en RoboJam Colombia 2022. En breve, revisando el VAR, vamos a ver si estuvo dentro, en este caso, el vasito dentro de la línea, o caso contrario, se salió de la línea. Vamos a revisar, vamos a ver qué está pasando, qué está sucediendo, y pues, atentos también a todos que nos están viendo en las redes sociales. Muchas gracias por vernos, gracias por los likes, por los comentarios. Un compatriota tuyo te manda saludos, bueno, manda saludos a todos, ¿no? Dice desde... Ah, no, perdón, estoy mal. ¿Verdad que tú no estás en México? Estaba confundido. Estás en Perú. Bueno, desde México nos escriben, desde Tepic, Nayarit. Nos manda un José Olmos, nos manda un saludo muy cordial y a todos los robotistas el de profe José es el campeón actual de Skill Drive en México, para que sepan. Sí, así es correcto. En todo caso, vamos revisando el VAR para tomar la determinación correcta. Y bueno, nuevamente saludo a todas las personas que están siguiendo las redes sociales, están siguiendo la transmisión en estos momentos. Y desde casa, seguramente los papás apoyando, los entrenadores de igual forma. Y bueno, estamos viendo un gran espectáculo en estos momentos. Y bueno, vamos a tomar en breve la determinación. Vamos a ver cómo nos resulta. Bueno, digo, ¿no? A ver. Yo tenía, desde mi punto de vista, tenía en el primer cuadrante y en el quinto cuadrante, pero esto lo vamos a confirmar en breve. El quinto cuadrante está bien, el primer cuadrante, voy a ver el quinto, un segundo. Perfecto. Vale, vamos a verificar. Yo también estoy aquí actualizando y viendo. No sé si Mister ya tiene ya la decisión final. Te voy a mandar para que me des tu opinión, por favor, que tengo ahí una. Esta la tenemos que tomar en. Vale, perfecto. Entonces, vale. Miras, por favor, en interno. Sí, correcto. Lo voy viendo en todo caso. Igual estoy viendo la transmisión. Y bueno, pero espero para tomar una decisión final. Ahí te lo mandé. Míralo, porfa. Perfecto. Ok. Yo ya la tengo por ahí. Analizando. Sí. Definitivamente. Sí. Se ve claramente que sí. Sale en el quinto cuadrante. Exacto. Entonces, este robot Anglo, tiene 50 puntos, salió ahí en el quinto cuadrante en la parte de abajo. Eso, créanos que nosotros somos muy diligentes tratando de verificar esas cositas. Entonces, ahí se le asigna 50 puntos y continuamos. Vamos con robot Anglo 2. Listo. Es el robot Anglo 2, ¿correcto? Tres. Un momento. Espera. Stop. Listo, ¿estamos listos? Ahora sí, Gilmer. Sí, correcto, ya lo veo normal. Listo. Equipo, a su cuenta. 3, 2, 1. En este momento, ahí va muy bien. Va súper bien. Uy. Cuidados, equipos. A veces de la carrera no queda ningún problema. Bueno, Gilmer, ¿qué tiempo? Yo tengo 22 segundos. Tengo 22.33. ¿Tienes alguna apreciación? Sí, en el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante, vamos a revisar entonces. Y en el tercer cuadrante, en la curva, ahí donde también tengo otro. Listo, vamos a hacer esa apreciación. Se va preparando
Perfecto, entonces en breve se prepara el equipo de también de Angro, Skill Tree, también. Bueno, vamos a ver, mientras Mister va revisando y también vamos viendo las imágenes, y yo también estoy revisando, solo que en el caso mío tengo que actualizar para ver nuevamente cosas del internet también acá. Bueno. Veo bien, no veo... Yo lo veo bien. Perfecto. Entonces, quedamos con el tiempo de 22. De 22, eso significa que tiene 38 segundos, tiene 98, ¿no? Entonces sería un tiempo total, un puntaje total de 198. ¿198? No. Un momento. Estoy desesperado. Sí, 198 está bien. Sí, 198. Listo. Listo, estamos ya creo que listos para el siguiente participante. Entonces quedamos a la cuenta de ustedes, chicos. Quiero volver contigo. ¿Ya podemos contar? Sí. Tres, dos, uno. Ya. Ah, un momento que se nos apagó el control. Espérenme un momento que se nos apagó el control. ¿Seguro? ¿Está contando? Sí, ya, claro. Porque si lo tomaron a darle el 3. Ahí sí. Yo ya vi algo. Sí. Ahí sí, chicos, a veces de la carrera, complejo. Para mí salió en el 2. ¿Firme? Yo lo vi en el 3. O bueno, 2 y 3, ¿no? Pero yo lo vi más claro en el 3. Sí, vamos a revisar, pero sí salió el robot. Un segundo. Recomendación para todos nuevamente, por favor. Cuando cuenten hasta 3, ya tienen que indicar. Ya no le pongan ya o listo, por favor. Solo cuenten hasta 3. 1, 2, 3 y... Listo. Y recuerden que como estamos contando con ustedes cuando cuentan es porque ya el robot está listo. Por eso nosotros decimos a su cuenta. En ese caso, de pronto por apresurarse... de pronto, si hubieran hecho despacio, lo hubieran hecho muy, muy bien, pero mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a revisar aquí un momentico. Listo, entonces, se prepara. Bueno, en todo caso, tenemos que agradecer, muchísimas gracias en este caso. Vamos a agradecer a los auspiciadores, los patrocinadores de RoboJam Colombia 2022. Gracias a Fundación Pigma León de Medellín, como también TD Robótica de Bogotá, Fundación Tejer Ideas y Steam Foundation, como también Fundación Marina Orts. Muchísimas gracias. Gracias por apostar por RoboJam Colombia 2022. Perfecto. Perfecto. Van comentando en las redes sociales. En breve vamos a leer... En este caso, todos los comentarios en las redes sociales y mandan saludos a todos los participantes. Vamos, seguimos, hay que seguir alentando a los participantes con los comentarios ahí en la cajita de comentarios. Y también díganos desde qué parte nos están viendo en esta oportunidad. Y pues vamos, ahora sí creo, ya lo tenemos, Mister, ya tenemos la... 30 puntos, salió en el tercero. Vale, perfecto. 30 puntos es lo que suma... el tercer robot de, en este caso, del club Robot Anglo. Muy bien, excelente. Nos vamos con ScienceBot. Con MinBot o MiniBot, así se llama el robot. MiniBot, por favor, llamamos a robot MiniBot. Vea, un consejo para los equipos. A veces es mejor ir más lento y seguro. Háganlo con cabeza fría. No se aceleren, piénsenlo. Nos ha pasado que grandes equipos, nosotros el récord lo hace un equipo de Argentina, que lo ha hecho en 10 segundos todo el recorrido. Y ese equipo
perdió la final por tratar de hacerlo rápido, porque se le salió el robot. La final esa vez la perdieron los que quedaron segundo y tercero, que estaban ahí con una velocidad, y el que fue lento, pues ganó la edición anterior. ¡Claro! Que fue el equipo Mark 5003 de Salta y Titán de Argentina, los dos argentinos, perdieron y ganó otro equipo colombiano porque iba más lento, pero iba a la fija. Entonces, entonces, para que tengan eso en cuenta, a veces, por eso digo yo, de las carreras no casi no alcanzan. Sí. Y bueno, me acuerdo, Science Bot, lo estamos esperando, Science Bot. Y me acuerdo de la anterior, de la edición final, que había el que quedó segundo lugar o tercer lugar, era un robot que estaba yendo muy, muy lento y llegó con toda la lentitud y quedó pues en el podio, ¿no? Sí, es que así sucede, eso pasa. Ese era el equipo boliviano, me acuerdo de ellos, con su robot de madera. Ah, claro. Y mira, bueno, estás hablando de Royan Perú. De ahora, no. Le hablaba de la final del otro año. Ah, de los Stars. De los claro. Stars. Y ahí vimos justamente, ¿no? Los primeros que ocuparon no fueron los veloces, fueron los que fueron lentos, pero seguros. Lentos, pero seguros, ¿verdad? Por eso mencionaba el equipo de Bolivia, porque iba lentito y pues llegó, ¿no? Y ahí llegó. Science Bot, ¿estamos listos? Science Bot. Si no queda para el final. No lo veo. Pues yo lo veo ahí, yo lo tengo ahí, pineado. Sí, yo también lo veo. Está ahí, está conectado. Pero no está activando. Bueno, vamos a pasarlo entonces y seguimos. Ahorita vamos a llamar a Science Bot y si no, pues queda descalificado, nada que hacer. Vamos con Team Reus, vamos con César. Con César Bot. Listo, ya te damos la cámara. Bueno, ahora sí, ¿no? Está con robot. Es el robótica busco. Robótica busco en la cámara. Listo. Un momento. Vamos a mirar aquí el cronómetro a la cuenta de ustedes, chicos. Cuenten, por favor, tienen el micrófono apagado. No se escucha. Uno, dos, tres. Arranca en este momento el equipo. Bueno, ahí va. Ahí va, muy, uy. Uy, qué dolor, casi. Bueno, ahí va muy bien. Última recta. Tiempo. ¿Qué dices, Gilmer? 22 segundos, pero me queda a mí la duda en el cuadrante 5. Vamos a mirar cuadrante 5. Se prepara entonces Hulk por ahora. Yo tenía 23, entonces damos 22. Querían con 198 puntos, pero todo depende de que haya hecho la ronda totalmente correcta. Vamos a hacer entonces, se va preparando Hulk. Y después de Hulk vamos con los equipos de X-Ray Team. Entonces, un momento, por favor, vamos a revisar. ¿A quién le damos las gracias, Gilmer? En esta oportunidad, para esta gran edición de RoboJam Colombia 2022, vamos a dar las gracias a Fundación Pigmalión de Medellín, como también a TD Robótica de Bogotá, Fundación Tejer Ideas y Steam Foundation. También a Fundación Marina Or. Muchísimas gracias por apostar por RoboJam Colombia 2022. Vale, mientras va revisando, Mister, tenemos que agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales. Vamos a ver los comentarios. Bueno, nos dicen por acá, Usco Rose, excelente Sebastián del Club JJ del Team Rose. Éxito a los equipos, saludos desde Tepic, Nayarit, México. Anglo Canadiense, el mejor. Nos dicen, vamos, Anglo Canadiense de Neiva. Muchas gracias por incentivar a nuestros hijos en algo tan maravilloso como la robótica. Saludo para Marta Juliana, para Ana Ale Ramírez, como también para José, también para el semillero de robótica educativa Usco Rose. Y pues muchísimas gracias a todos los que están en estos momentos
en la conexión, gracias a todos los que están viendo, y pues creo que ya tenemos ya el veredicto final de Mr. Roboto en esa oportunidad. Un stop todavía. Vale. Ok, la recomendación, seguimos recomendándoles que tienen que contar 1, 2, 3 y poner en acción ya el robot, ya no estar diciendo ya o listo, porque si no eso le va a quitar también tiempo, porque nosotros ya cuando ustedes dicen 3, ya ponemos el cronómetro en 0 para que comience, y pues una recomendación para todos los participantes. Aún todavía nos faltan varios equipos, todavía nos quedan. Se va listándose en este caso del Team Rhodes, va en este caso Hulk. Vamos a ver, bueno, está Hulk ya en pantalla. Revisa el interno, por favor, Gilmer. Vale, perfecto. Un momento. Vale, yo también. Sí, voy revisando también, porfa. Voy revisando. Y como que. A ver. Para mí está tocando una puntica. Sí, a ver. ¿Comienza a contar? Todavía no, espérame. Voy a dar mi dedito final de la anterior participación. A ver, una más lo voy a revisar. Estoy poniendo el zoom al máximo. Y sí, lo veo tocando un poquito, será el 2% del vaso. Pero está sacando la lengua, sí, sacando con la lengüita ahí, o sea, un puntico ahí, chiquito, pero sí. Sí, así es, está, correcto. Está bien. Bueno, entonces queda con 198, vamos con Hulk. Entonces, a la cuenta de ustedes, chicos. ¿No se escucha? Ahí, 1, 2. Ahí empezó, bueno. Yo alcancé a poner cuando vi que salió. Va súper rápido. Uy, se va muy rápido, muy bien. Uy. De revisión. Creo que ahí hay 2 puntos, 3 puntos, qué bueno. Tengo 19 segundos. Listo, ya. Vale, muy bien, gracias. Yo tengo 20 segundos, pero me queda la duda en el quinto cuadrante y como también en la vuelta, correcto. Listo. Vale, tengo 2 dudas. Tenemos esas 2 dudas, entonces vamos a mirar. Mucho cuidado, a veces puede que no se haya salido, pero igual tenemos que hacer la revisión porque es tan rápido que tenemos que hacer esas cositas, ¿listo? Se va preparando los equipos de X-Ray Team. Entonces, por el momento, pues serían 201 punto para Hulk. 201 punto para Hulk, pero estamos pendientes de revisión porque tenemos esa pequeña duda. Un momento. Vale, vamos a revisar. Lo estoy poniendo yo también. Le estoy metiendo zoom para ver qué, para tener la idea clara de que salió o no salió. Ok. Bueno, mira ese interno, por favor. Vale, perfecto. Vale. Listo. Me voy al interno en todo caso. Igual, de todas formas, estaba viendo en este caso el VAR para tomar la determinación. Uy. Un momento. A ver, que es que ahí hay una partecita que estamos tratando de mirar. Un segundito. A ver. Yo estoy revisando. No, listo. Entonces, un momento, por favor. ¿Se
¿De acuerdo, Gilmer? Vale, perfecto. Listo, se da reto válido. Entonces, reto válido queda 201 segundos. Recordemos que igual esto va a la segunda ronda y en la segunda ronda vamos a mirar. ¿Listo? Igual tienen que hacer las tres rondas para poder ganar. Listo, vamos con al F4 de X-Ray Team. Mister, del ángulo quieren hacer una pregunta, sí. Dale. Sí, es que nosotros también estuvimos pues observando desde la llamada y hemos visto que se salió varias veces, entonces... Hola, mira, muchas gracias Juan Felipe, mira, como te dijimos al principio, nosotros observamos, ¿sí? Y nosotros cuando consideramos que hay algo para revisar, lo revisamos, ¿listo? Ya lo revisamos y consideramos que quedaba adentro, porque nosotros hacemos una cuestión de que nos devolvemos punto por puntico, o sea, casi que en cámara lenta. Por eso a veces nos demoramos un poquito con el VAR y mira que tratamos de ser muy diligentes con eso. ¿Listo? Recordemos que ningún equipo puede pedir VAR, solo los jueces. ¿Listo? Vale, tenemos que... hay una duda frente a si se van a hacer las tres rondas completas de nuevo o si van a pasar los 10, por lo que obviamente bueno. Equipos... A que lo vuelva a explicar, por favor. Lo vuelvo a explicar. Por reglamento, eso explicó al principio. Por reglamento, tenemos más de 10 participantes presentes. Eso significa, por reglamento, que se hace una sola ronda donde participan todos. Los mejores 10 pasan a la segunda y los mejores 5 a la tercera. ¿Listo? Eso se explicó al principio y se trató de ser muy claro con eso. ¿Listo? Eso se dijo al principio. ¿Ya? ¿Estamos bien? Listo. Vamos entonces, continuamos. Entonces vamos con los chicos de... Es Juan Felipe, ¿no? Listo. Sí, señor. Entonces, Juan Felipe, vamos. Un momentico aquí, a la cuenta tuya, Juan Felipe. Bueno. Uno, dos, tres. Súper bien, este robot lo está haciendo muy, 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 muy bien. Ahí lleva el robot, el vasito, mucho cuidado, con mucho tacto. Y ahí va, ahí va, ahí va. Está tratando de llegar. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, no! Para mí sale en el noveno cuadrante, Gilmer. Sale vale, en el noveno cuadrante. Yo tengo el tiempo de 21 segundos, pero sí, también. O sea, salió noveno cuadrante, cada 90 puntos, ¿correcto? Sí, correcto. Listo. Bueno, nos vamos entonces con X-Ray Team, control C, control B, con copiar y pegar. Ya pasó deshabilitar audio y ahora va a copiar y pegar. Muy bien. No son muy creativos. Bueno. No, literalmente no funcionó el control C y el control B. El control B, por eso. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. ¿Tienes el vaso está boca abajo? No. Mira, la boca es del vaso. Le puse la cinta para que se pudiera ver. Listo, pero la boca del vaso es la que tiene que estar abajo. Ah, ok. Por estabilidad, si no, ahí sí nos regaña su mamá, hermano, porque quebramos el vaso. No es fácil. Listo. Bueno. A la cuenta de ustedes. Listo, con calma, cuando te diga yo te cuento. Bueno, uno, dos, tres. Uy, 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 uy. Bueno, vamos a dejar que termine. Tengo mi duda ahí en ese segundo cuadrante. Yo también. Yo hasta el participante es que yo también. Bueno, me gusta tu honestidad, pero ahorita revisamos. Vamos, que termine. La está haciendo bien. Esta ruedita me gusta. Las ruedas son bidireccionales. Ahí va bien. Listo.
Bueno, yo tengo un tiempo de 59, tiempo parcial. Yo tengo un minuto. Listo, nos vamos con 59, te dirían 161 puntos, pero... Hay que revisar. Tenemos, tenemos esa duda, ¿no? En el segundo cuadrante. Sí, correcto. Listo. Listo, y... se va preparando. Ya vamos a revisar para decirte si sí o si no. Listo. Y va en este momento, se prepara Robert Stapp. Por favor, que Robert Stapp estaba pendiente, Robert Stapp 3 estaba pendiente. Entonces se va preparando, por favor. Y luego ScienceBot, segundos dos robots que nos quedan pendientes para la ronda. Robert Stapp primero nos espera mientras que hacemos revisión del bar. Vale, yo estoy revisando. A ver. Está claro. Bueno, yo ya lo tengo claro, mister. No sé si ya lo tenga claro. Salió en el 2. Sí. ¿Correcto? Correcto. Sí. Correcto. Eso estaba revisando en este momento ya cuando lo dijiste, sí. Desafortunadamente, chicos, sí, salió en el 2, queda con 20 puntos y nada que hacer, vea. Aquí hay una cuestión muy particular. Y es que a falta de dos equipos, tenemos todos los equipos que han participado clasificados. Voy a explicar por qué. Porque si queda un empate, tenemos 13 equipos. Y si queda un empate en el último lugar de clasificación, pasan todos los equipos clasificados. Entonces, eso está en el reglamento. Entonces, todo depende de estos dos equipos que vayan ahí. Si pasan 11, ¿cuántos pasarán? ¿Listo? Entonces, nos vamos con nuestros amigos de la Escuela Robótica del Chocó. Listo, acá estamos, ya lo volteo. A tu cuenta, ¿listo? Ahí ya, ahí vemos, dale hacia atrás un poquito. Listo, entonces, chicos, si ya estamos listos, entonces quedamos pendientes de que nos digan. Listo. Para empezar. A tu conteo. 1, 2, 3. Ahí empieza el robot. Uy, no, ahí sí ya. Nada que hacer. Se salió este muchacho, pero se fue de paseo. La emoción. Nada que hacer. 10 puntos. 10 punticos para este equipo, que es el equipo RoboStab 3. Nada que hacer, muchachos. Y ahora sigue ScienceBot. ScienceBot. Sí, ahí vamos. Tatiana, dale. Listo, ScienceBot, ahí está. Recuerden que, Marcelo, hay dos cámaras de ScienceBot para que pones la segunda. Sí, ya lo tengo, gracias, Mr. Robot. Listo, entonces, vamos en este momento con ScienceBot, a la cuenta de ustedes, chicos. No se escucha, no. ScienceBot, no se escucha. Ahora sí, ahora sí. 2, 3. Ahí va, ¿está adentro? Sí, sigue adentro. A ver, ellos van a optar, creo que es un acercamiento lento, pero seguro. Vamos a ver cómo nos va. Está pensando, eso es bueno. La siguiente táctica, la siguiente jugada. Bueno, vamos en 20 puntos. 30 puntos, ahí va, bien. 40. Ahí va. La vueltita respectiva.
Muy bien. No piensa. ¿Para va dónde gira? ¿Lo va a hacer al revés o se va a voltear? No, se va a voltear. Ahí va, ahí va. Vamos en un minuto para que sepa equipo. Está adentro. Sí, adentro. Adentro. Sí, se ve adentro. Se está tocando la puntica ahí, pero por poco. Vamos en 1:30, quedan 30 segundos. A ver. Cuidado con las manos, los que no pueden estar en la pista. A ver. Ya, 12 segundos. 12 segunditos, vamos a ver qué puntaje alcanzan a hacer. Ahí va, ahí va. 3, 2, 1, tiempo. Tengo 80 puntos, Gilmer. De igual forma, 80 puntos. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? ¿Revisamos entonces los puntajes en la tabla, Gilmer? Sí, correcto. Listo. Vamos a revisar. Bueno. Entonces, le damos las gracias a todos los equipos que han participado. Desafortunadamente, ya tenemos 3 equipos eliminados en esta ronda. Bueno, técnicamente tenemos 10 equipos eliminados, 7 que no llegaron y 3 que participaron, que desafortunadamente no lograron el corte de los puntajes. Entonces, vamos a compartir, yo voy a compartir aquí la pantalla y tú nos vas a leer en orden. Listo, primero los eliminados y luego los clasificados. ¿Te parece? Sí, genial. Vamos a mencionar los robots. Ok. Listo. Ok, ya tenemos a los clasificados. Tenemos al equipo del Club JJ, al Club Morotti. Tenemos al equipo de, en este caso, de la Escuela de Robots. Ay, vale. Ya se ve. Ah, ok, nos estamos olvidando del primero. Del primero, mister. Listo. El primero es el robot Coder. Correcto. Luego pasa el robot Morotix. Bueno, ¿mencionamos el lugar o los que pasan de frente, mister? No, pero vamos a mencionar los lugares. En primer lugar, vamos al revés. Primero los eliminados. A los eliminados. No, primero los eliminados. Vale. Entonces vale. Tenemos a Roberta 3. Con 10 puntos en el último puesto y empatados en el 11º lugar, José Eusebio Caro Pixi y X-Ray Team con 11. Todos estos equipos desafortunadamente se les agradece, pero no continúan para la siguiente ronda. ¿Listo? Vale. Ahora sí, el décimo lugar. Listo, el décimo lugar, el equipo del robot Anglo con el robot Anglo Sky 3 y... Es que okay, sí. Correcto. Y el robot Anglo, también, del club de robot Anglo, el robot Anglo Skill 2, no, es Skill 1, claro que sí, sí, correcto, estamos emocionados. Bueno, Skill 3 queda en el décimo lugar, sí. ¿Sí? En el octavo lugar tenemos 2 empatados, Skill 1 y Escuela Robótica del Chocó Robertstadt con 50 puntos, sí. Correcto. En séptimo lugar tenemos a ScienceBot con 80 puntos. En sexto lugar a X-Ray Team Alt F4 con 90 puntos. En el quinto lugar tenemos al Club JJ Morotix con 184 puntos. En tercer lugar hay un empate con 198 puntos, que son Robot Anglo Skill 2 y CesarBot. Y en primer lugar, tenemos a Bolívar Coding Coder con 203 puntos. Entonces, faltaría el segundo, sí. El robot Hulk. Es que el segundo no aparece porque cuando hay... el segundo lugar es Team Reus con Hulk. Sí. Tienes toda la razón, con 201 puntos.
Entonces, recordemos que esto ya es borrón y cuenta nueva para la siguiente ronda. ¿Listo? Una pregunta. Entonces, dígame. Una pregunta. No sé, cuando uno termina y le sobra tiempo, ¿lo que le sobra de tiempo se lo suman al puntaje? Sí, señor. ¿Pero cuando solo termina o cuando también queda, por ejemplo, solo la mitad? Solo cuando terminas. Si no termina, solo se te da el puntaje. Listo. ¿Listo? O sea, eso está en el reglamento, solo cuando se termina, antes de los 120 segundos. Listo, gracias. ¿Cómo que? ¿Listo? Porque si se sale, se considera que no terminó, entonces es por eso. Listo. ¿Está eso claro? ¿Yeah? Sí, señor. Súper, listo. Listo, Gilmer. Entonces, vamos, en el mismo orden, creo que empezamos con Bolívar Coding, ¿correcto? Sí, correcto. Con robots, en este caso, es el, bueno, el que quedó primero, ¿no? Vamos a ir con Coder, con Robot Coder. Vamos a ver si está en esta oportunidad, pues, sigue manteniendo el primer lugar. Ok, lo tenemos ahí. Me dices cuando estés listo. Listo, un momento, por favor, para que la cámara más abajo. Ok, ahora sí. A la cuenta de ustedes, chicos. Me dices cuando. ¿Listo? Uno, dos, tres. Ahí va muy bien, este robot va muy rápido. Uy, uy, uy. Bueno, ahí yo tengo una duda. Listo. Tengo claramente para mí salió en el noveno cuadrante, pero tengo una duda antes. Yo tengo como tres dudas. Listo. No sé. Vale, pero el tiempo hay que dar, el tiempo es de 18. Si en caso de que, en este caso, si haya salido el robot, pues el tiempo queda. Yo tengo tiempo de 17, entonces quedaría con 203 puntos de nuevo, pero todo depende que no se haya salido. Yo la verdad tengo claramente para mí salió en el noveno cuadrante, pero antes de eso también tengo unas duditas puntuales, entonces revisión de bar. Segunda, tercera, yo tengo ahí, en la segunda, tercera, en la sexta y séptima, y en la novena, como mencionas. Es la que yo tengo las dudas. Listo, Gilmer. Anunciantes. Vale, sí, voy ahí a los patrocinadores de esta oportunidad de RoboJam Colombia 2022. Tenemos que agradecer a los que apuestan por este torneo de robótica. Tenemos que agradecer gracias a Fundación Pigmalión de Medellín y también a TD Robótica de Bogotá, Fundación Tejer Ideas y Steam Foundation, Fundación Marina Or. Muchísimas gracias por apostar por RoboJam Colombia 2022. Vamos a saludar también a todas las personas que están viéndonos en las redes sociales. Saludamos a Diomedes, dice muy bien, anglo-canadiense Neiva, Juan David Vargas, excelente, el Team Rose de la Universidad Surcolombiana. Perfecto. Saludo para todos los que están siguiendo la transmisión en estos momentos. Al menos que no haya actualizado y usted me haya pasado algunos saludos. No, está bien, está bien. Ok. Listo, muy bien. Vamos a ver. Yo también estoy revisando. Y bueno, vamos a tomar la determinación en breve. Estoy que analizo. Estoy que pongo nuevamente play para ver qué ha pasado realmente, si el vasito salió o no salió. Y bueno, vamos a ver. Y sigo con el play yo. Creo que lo voy a ver por cuarta vez. Yo, a mí me toca ponerlo en cámara lenta para cerciorarme. Vale, sí, toca revisar varias veces. Ok, yo también ando poniendo stop y play. Voy a actualizar nuevamente para ver cómo más delicada es. Ah, ok. Seguimos en el bar. En breve vamos a tomar una determinada determinación para ver si realmente pues el vasito se quedó o no se quedó. Y bueno, sigo yo con el famoso play a cada rato, stop play.
Vamos a ver. Ya te mando, ya te mando. Vale. Tenemos una mejor vista, una vista de halcón. Vamos a revisar. Sí, vamos a revisar. Entonces, un segundo. Listo, revisa el interno, por favor. Okay. Voy al interno a revisar. Lo vi en los primeros cuadrantes, es difícil, yo lo veo como que estuviera adentro un poco, pero aquí ya sí me queda muy claro que sí salió, pero quiero que revises. A mí sale en el octavo cuadrante. Vale. Sí, estoy que también reviso. Ah, bueno, sí, Ahí efectivamente está se muy claro roba. porque sigue derecho, no sigue la línea. Entonces, al Claro. seguir derecho, queda el vaso totalmente por fuera. Claro, correcto, sí, es correcto. 80 puntos, entonces. ¿Estamos de acuerdo, Sí, Kelmer? correcto, correcto. Lo acabo de revisar como 4 veces, sí. No me queda más duda de que sí, el vaso salió porque se fue directo recto y pues no hizo la curvita necesaria para que el vaso se mantenga. Correcto. Vamos con Morotix, Club JJ, entonces. Y se va preparando la Escuela Robótica del Chocó, que milagrosamente entró a los dos equipos. Creo que respiraron profundo después de que tuvieron ese problema, ¿no? Vale, vamos a ver. Vamos entonces con Morotix, la cámara de Usco. Listo. Me abre micrófono y quedamos atentos a la cuenta de ustedes, chicos. Uno, dos, tres. Uy. Hay revisión ahí en el cuarto cuadrante para mí. Listo. Tiempo, ¿qué tiempo ¿Qué tiempo tenemos? tenemos? Yo tengo 27.5. Tengo 26. Sería entonces 94, 194, que será el tiempo menor. Pero tengo mi duda en el cuarto cuadrante. No que sé qué otra duda tienes tú o si lo viste bien, Gilmer. Sí, también lo veo en el cuarto cuadrante, ahí en el momento de que vaya lineal, veo ahí la duda. Pero bueno, queda revisar. Vamos a revisar y la determinación que vayamos a tomar. En todo caso, sigo analizando, sigo viendo. Listo, ahí voy revisando. Simplemente para contarle a los equipos, créanos que para nosotros los retos más difíciles que es de juiciar, y eso desde que lo implementamos el año pasado en RoboJam Colombia casualmente, los retos más difíciles que tenemos para juiciar es este, por la parte de la perspectiva de la cámara, porque es difícil, ustedes pueden apreciar una cosa desde donde ustedes están, nosotros podemos apreciar otra,
pero todo depende de eso. Bueno, vamos un momentico, por favor. Un segundo. Quiero, ahí le voy a mandar a Gilmer, te voy a mandar y me das tu punto de vista. Para mí está en ese Perfecto. cuadrante 4, es donde tengo Tengo perfecto. mi duda. De resto, y quiero tu punto de vista. Vale. A ver, ¿dónde estamos? Listo, me dices ahí, porfa. Voy a darme un par de un minuto por lo menos, porque me gusta revisar como 3, 4, 5 veces. Un minuto, un minuto. A ver, según estoy dibujando para ver si lo veo, lo veo, lo veo. Ah, no, ya me quedó claro, más que claro. Dígame. Definitivamente para mí el robot salió. Mejor dicho, el vaso salió. Salió el vaso. Pa mí salió el vaso. Pa mí está afuera. También para mí, porque en un primer momento lo saca hasta el límite y luego después lo empuja y sale el vaso. Es Correcto. lo que yo veo. Lo que yo veo, bueno, graficando también. Listo. Pa mí también. Pa mí por proyección sale en el cuadrante cuarto, ¿correcto? Sí, correcto, es así. Listo. Para mí sale en el cuadrante cuarto. Chicos, vean, les vamos a pedir aquí una cuestión. Vean. Créanos que nosotros tratamos de mirar, remirar, recontramirar. Nosotros nos verificamos mucho cuando tenemos esas dudas, tratar de tomar la decisión más acertada para los equipos. Ante todo, respeto al juez. Que no estoy de acuerdo, chicos. Les invitamos a revisar, podrán sacar sus propias conclusiones. Créanos, vean, nosotros, yo soy uno de los que pongo en cámara lenta, luego tomamos pantallazo, sacamos, o sea, miramos toda la forma posible. Yo creo que hasta Gilmer dibuja encima, casi que no hay falta sino dibujar, sino al lado en el celular, a ver si sí o si no. Pero creo que también lo hace. Entonces, créanos que eso fue. Listo. Entonces, 40 puntos, ¿correcto, Pamortix? Listo. Vamos entonces con Roberta 1 de Escuela Robótica del Chocó. Listo, sí señor, ya vamos. Hola, otra vez. No nos vaya a pasar como ahora. Listo. Bueno, ponerlo. A tu cuenta, Juanjo. Uno, dos, tres. En este momento empieza el robot. Muy bien. Ahí Despacio. va. Gira tranquilo. Sí. No, no, termina la ronda, no lo puedes tocar. Chicos, 40 puntos, no puedes tocar el robot una vez empieza. Eso está en el reglamento. Sí. Listo, 40 puntos. Ahí, lamentable porque iban muy bien. Mucho cuidado con eso, chicos. Ustedes no pueden tocar el robot una vez empieza. Eso está en el reglamento. Listo, se da por terminada la ronda. 40 puntos, ¿correcto, Gilmer? Sí, correcto, 40 puntos y bueno, sí, lo tocó lamentablemente. Bueno, la emoción, puedes sentir que es la emoción y pues nada, gracias por participar y pues esto le va a servir también de aprendizaje para otras próximas competencias. Bueno, vamos con Robert Stop 3. Verstappen 3.
Ahí nos dicen que los chicos de Science Bot, ahí es un chico de 8 añitos. Recuerden que este es proyecto para todas las edades, o sea, aquí no hay restricción de edades. Nosotros recomendamos que sean para chicos más grandes, pero hemos tenido también nuestro grandioso Neymar. ¿Cuántos años tiene Neymar ya? ¿10? Ya tiene, sí, porque él participó a los 8. 10, pero lleva 2 años participando, o sea, él también fue ganador de 8 añitos, o sea, eso ha pasado, eso ha pasado. Listo, Mauricio, no. ¿Estamos listos? Y el niño también de Bolivia, el que quedó en el Roboyama al estar, el tercer lugar, el de Bolivia. También. Él tiene 9 años. Eso, es que eso no significa nada. Ahorita en Colorín, el segundo lugar fue una niña de 10 añitos y el que estaba con chicos, contra chicos ya de secundaria y más grandes, o sea, súper bien. Bueno, ¿qué pasa? A ver, stop. ¿Señor? Estamos esperando a Verstappen 3. Mauricio, ¿Verstappen 3 está listo? No, no, señor. Creo que no vamos a poder competir porque el competidor se acaba de ir. Entonces, ¿se no acaba creo de ir que el vamos... competidor? Sí. ¿Y solo hay uno del equipo inscrito o son 2 en el equipo inscritos? Pues habían 2, pero uno estaba enfermo, le dio gripa, entonces pues no pudo asistir. ¿Y el otro y pues se acaba de ir? Y el otro se acaba de ir. Y solamente pues tenemos acá a Juan José, pero pues él está en otro equipo, entonces no puede competir. No se puede. Ah, bueno. Nada que hacer, les damos entonces 0 puntos. Qué pena, Mauricio. ¿Y por qué se fue? ¿Qué le chocó? No sé. No sé. Le dio como así, como que había sacado tantos puntos y como que se deprimió y salió y se fue. Pero tenía oportunidad de seguir y de clasificar. Bueno, nada que hacer. Bueno, dígale que sí, ya ahora que salió, que traiga las empanadas de una vez, ¿no? Bueno, sí, señor. Tal vez, muchas gracias. Que si salió, pues que traiga empanadas. Bueno, nada que hacer, 0 puntos. Vea, esos son el tipo de cosas que uno no puede medir una competencia. Nos pasó en Bípedos que el equipo que iba de primero toda la competencia. Hubo un equipo, el otro equipo tuvo primera ronda nula, la segunda más o menos, y la tercera le empató al primero. Hicieron el desempate y el que iba siempre en primer lugar se le cayó el robot en plena competencia y no ganó. O sea, son cosas que pasan, uno no puede medir, por eso es impredecible, siempre hasta el final. Listo, Gilmer, entonces nos vamos con el que sigue, ¿no? Que es Robot Anglo. Sí, correcto, vamos. Vamos con Robot Anglo. Mister. Dígame. ¿Llegó o no llegó? Sí, acabé. Sí, aquí estoy. Listo, hágale pues, Versta. Hermano, no se puede ir, y si va a ir, tiene que traer empanadas cuando vuelve, listo. Te voy a corretearlo por allá, pero... Conéctalo. Mister, estás llamando y él no alcanzó a clasificar. Sí, yo lo veo aquí. Ah, no, me equivoco, no, espere. ¿Fue equivocación mía? Ah, bueno, Mauricio, mil disculpas, sí, tienen la razón, vea. Lo Verstappen clasificó fue el Verstappen 1. Ah, de todas maneras, vea, vamos a hacer una cosa, fuera de concurso, póngalo a ver cuánto sería de puntaje, sin tomar tiempo. Bueno. Simplemente mientras que se nos prepara el siguiente equipo, pruébalo. Que sí está clasificado. Pues no, pero sí, sí tomémosle el tiempo, o sea, sí, sí tomémosle el tiempo, a ver cuánto hace. Sí, se lo tomamos, pero fuera de concurso, a eso me refiero. Ángel, entonces a tu cuenta. Hágale pues. ¿Qué tiempo haría? Hagamos. Uno. Uno, dos, tres. Mira, por ejemplo, ahí hay un problema del vaso que está transparente. Yo lo habíamos dicho. Pero bueno, no importa. Ya esto es fuera de concurso, simplemente para que el chico tenga como su récord personal. A ver, ¿qué pasó ahí? Parece que se desconecta el robot, sí, se desconecta ahí. A ver, pero ahí volvió a conectar. Ah, ya sé por qué es el competidor, como está
Así, está sudando y el celular no alcanza a tocar el de la pantalla. Ah, eso es lo que es. Ajá, es eso. Uy, ahí está tocando un cachito. Sí, va bien, va bien, va bien. Bueno, felicitaciones. Ahí me dio un tiempo de 1 minuto, ¿no? ¿Cuánto te dio? Yo tengo 58. Sí, más o menos, listo. Hubiera sido 162 puntos. Bueno, no, pero igual, te dejamos competir ahí. Muchísimas gracias. Simplemente fuera de concurso para que estés tranquilo y demás. Listo. De todas maneras, Listo, sí, muy señor. buen trabajo. Excelente. Listo. Ahora sigamos con los equipos. Hay mil disculpas con los equipos que sí pasaron. Vamos con Robot Anglo Skill Vamos con el guano.1. Prepara Skill 2 y Skill 3. Listo, a la cuenta de ustedes, chicos. A ver, toda la pista, que sea toda la pista de eso. Tres, dos, uno. Va muy bien, va muy bien. Uy, yo Uy, también tengo dudas. sí, ahí yo no, hay que mirar ahí con También. lupa. Tengo 17 segundos, Igual, 17 segundos, pero pero estamos pendientes de ese cachito ahí en el cuadrante, ese es el 6, ¿no? sí, correcto, en el 6. Y antes también de llegar, en el último cuadrante, antes de que dé la vuelta, ahí también tengo otra duda. En la esquinita también vi Sí, eso, en correcto. la esquinita también vi. Hay dos. Bueno, un momento. Listo, espera un momento. Vamos a mirar, aquí estamos revisando, Vamos tranquilos. por la 6, por el cuadrante 6, viendo. Y vamos a ver qué sucedió. Y ok, bueno, toca poner play para mí para ver y vamos a ver qué A mí pasó. me toca poner cámara lenta, a mí me toca poner todas las ayudas necesarias. Créame que si tuviéramos VAR como tal, estaríamos aquí. Retroceda, cámara 3, cámara Claro. 4, lento, cuadro a cuadro. Aquí estaríamos, a ver. Yo estoy con el play stop, play stop, play Con stop. en el Atlético, si Cuani si no tiene VAR, así se toca al ojímetro. Sí. Al ojo de halcón, nada más. Si viste, viste. Si no viste, no. Si no viste, ahí quedó, exactamente. Sí. Sí, pero yo ya tengo acá. Bueno. Yo ya tengo justo la toma. Si no, también te la mando al grupo de WhatsApp. ¿Me Y la yo ya mandas, tengo. porfa? Sí, yo tengo una decisión como si casi final. Vamos a tomar en la misma Dale, pantalla. me pones por favor por el interno. Listo, ya te la mando ahí. Justo le he puesto un stop ahí. Ah, bueno, no sé si salió bien claro, pero no sé si Ah, la. sí, es que es ahí en ese punto. Sí, exactamente ese es el mismo punto mío. Para mí sale ahí en el sexto cuadrante también. Cuando trata de rectificar para la izquierda, o sea, no sale cuando lo empuja, Exacto. sino cuando rectifica. Sí, 60 puntos entonces. Esta vez no falló mi stop, mi play. No, está bien, está bien. No, yo lo tenía exacto. Yo lo pongo en cámara lenta. Vos has visto cómo lo envío yo Sí. diferente, pero sí, está bien. Es lo mismo que había apreciado yo. Está buscando el punto preciso. Listo. Muchísimas gracias. Entonces va con el 2. ¿Ese es el 2 ya listo? Los Sí, creo que chicos es el 2. de Sí, Neiva. ya estamos listos. Sí. Listo, va, me la cuenta ustedes. Listo. Tres. ¿Ya? ¿Qué funciona otro?
Tres, dos, uno. Ahí va, empieza en este momento. Ahí va, empieza en este momento. Está pasando ahí el cuarto cuadrante, el quinto lo hace de una forma muy bien. Lo está haciendo lentito ahí, pero seguro. A mí me parece que a veces confía mucho en estas curvas dobles. Sí. Tiempo. Para mí fue fluido. Vale, pero yo tengo una duda en la vuelta. Es en el cuadrante 5 y 6. Listo, miramos. Por el momento yo tengo 22 segundos. ¿Qué tiempo tienes tú? 24. Listo, entonces sería mi tiempo 22, sería 198, pero verificamos cuadrante 5 y 6. Un momento. También estoy con el stop. Stop y play. Con el ojo del halcón. Estaba listo para observar. Entre cuarto y quinto, quinto y sexto, Jimmy. Entre quinto y sexto. Listo, Pamela. Es la que yo vi, entre cuarto y quinto y sexto. Pero, al parecer, bueno. Y ahí me toca terminar realmente con mi play. Vamos a ver. A ver, ahora sí. Yo no, yo lo veo bien. Dale, sí, también lo acabo de visualizar, sí, es correcto. Listo. Sí, yo lo había visto fluido, por eso, pues yo reviso porque tú dices, entonces revisamos, pero sí, 198 puntos, entonces mantiene, creo que es el único que mantiene con el mismo puntaje, súper bien, muy, muy fluido. Listo, vamos con el 3, por favor. Entonces ponemos el tercer robot. Parece ya está listo, entonces a la cuenta de ustedes, chicos. 3, 2, 1. Me iba bien, incluido, muy buena velocidad. Uy, uy, uy. 56. Tú viste lo mismo que yo vi y yo ya vi también. Y ahí lo volví a ver. Sí, igual revisamos. Listo. Igual revisamos porque para mí sales antes. O sea, con seguridad, ahí en el sexto sale, pero antes para mí salió. Sí, yo vi en el cuarto y quinto que también salió, y en el seis, en el recurso de 6 y 7 también, pero bueno, hay que revisar, ¿no? El tiempo para mí es de 17 segundos, lo que yo manejo. Yo también. Perfecto, esta vez sí hemos coincidido. Ok. Vamos a revisar. Y ya estoy ya en esto. Yo ya lo determiné. En el cuarto, ¿no? Sí. En este caso, no, en el quinto. Un momento que esos 10 puntos son importantes. Entonces, ve un momentico para... Sí. Que, yo lo tengo bien claro ahí. Espere que yo veo aquí otra vez. Es que me toca a mí me gusta ponerle también el a ver. Bueno, para mí está en el todo quinto. Todo esto que nosotros vemos del VAR y revisar, ustedes lo pueden hacer en Facebook. Van, paran, claro. Miran. O sea, para eso está el Facebook también. Sí, en el quinto. Hace una corrección hacia la izquierda del robot que lo saca. Sí, sí, igual, había salido por completo también en el 6. Sí, en el 6 sí salió por completo, pero para mí era si había salido antes, era mi duda. Entonces, 50 puntos, ¿no? Listo, sí, nos quedan puntos. Cuatro equipos que son, vamos con Minibot de ScienceBot.
Vamos a esperar entonces. Mientras se va conectando, vamos a tener que agradecer en esta oportunidad a los patrocinadores. Gracias a ellos se hace RoboJam Colombia, la versión 2022. Vamos entonces a saludar a todos nuestros patrocinadores de la tarde. Agradecemos a Fundación Pigmalión de Medellín, como también a TD Robótica de Bogotá, Fundación Tejer Ideas y Steam Foundation, Fundación Marina Or. Muchísimas gracias por confiar en RoboJam Colombia 2022. Listo. Entonces, ya estamos listos con ScienceBot. Vamos entonces a la cuenta de los participantes. Uno, dos, tres. No, este piloto está más pro con una mano. A lo que veo, sí. Uy, ahí sí salió. Uy. Ahí sí se salió. Sí. Se salió antes y lo corrigió. Para mí fue muy obvio que salió. Sí, bueno. Sí, también salió en el segundo cuadrante. Salió 20 puntos. Ahí sí. Bueno, termina la ronda. Dale, termínala. Dale, no importa, termínala. Ah, me parece muy valioso. A veces los nervios traicionan un poquito, pero no importa que termine la ronda. Recordemos que la vez pasada le pasó que por nervios no terminó y ahí fueron los 80 puntos que hizo. A veces es difícil controlar estos robots que tienen un agarre tan pequeño. Listo. Dale, inténtalo. Dale, terminemos eso. Haz lo mejor que puedas. Bueno, nos vamos preparando mientras que termina Minibot. Te va preparando entonces los dos equipos de Team Reus, César Bot y Hulk. Y hace cambio de colores, ¿sí ves? Ahí el robotcito y todo. Es un embot ambulancia. Listo. A ver, termínalo. Listo, felicitaciones. No, ahí, ya casi. Eso, ya, ahí llegó. Felicitaciones. Bueno. Muy bien. No importa, 20 puntos muy bien ganados. Y continuamos entonces. Entonces continuamos con César Bot. Listo, robótica busco, ahí está. Listo, yo estoy listo, Gilmer, ¿estamos listos? Sí, también, correcto. Listo, la cuenta de ustedes. Un, dos, tres. Listo, ahí empezó. Ahí va muy bien este robot. Ahí va andando. Uy. A ver. Va bien. Listo. Tiempo, yo tengo tiempo 27. Yo tengo 26 segundos. Serían 26. ¿Tenemos inquietudes, Gilmer? No, ninguna, lo vi bien. Bien, tengo, un poquito suave, pero bien. Yo tengo una inquietud entre el 70 y el octavo, entre el séptimo y el octavo cuadrante. En la M. En la M, porque siguió derecho y no sé si quedó fuera. Entonces vamos a revisar rapidito. Esa es la única inquietud que tengo, pero vamos a revisarlo rapidito. Espera, a ver. Ok. Ahí vamos, estamos grabando, mirando para poder hacer el paso a paso la detección. Bueno,
Bueno, le pedimos, no, bueno, estamos dentro del tiempo, le pedimos disculpas y de pronto nos estamos demorando más de la cuenta, tratando de ser lo más justos con todos ustedes. Ustedes comprenderán. En este momento vamos a mirar. Sí, estoy viendo también. Bueno, me quedo ahí viendo porque al parecer, bueno, no me quiero adelantar. Bueno, sí. ya, te voy a enviar lo que yo tengo, Gilmer. Perfecto. Y charán, sí. Ya lo vi también. Pero vale. A ver, un momento, pero espere. No se me adelante, muchacho. Ahí está, para que revises, por favor, el video. Yo estaba con mi stop. A ver. Me mandó de... A ver, una vez más. Y voy a revisar. Estoy siguiendo la perspectiva de la línea que está debajo del robot. Sí, justamente. Parece estar tocando. Sí, es lo que estoy viendo. Sí. Espérame. Voy a dar una última que quiero ver. Entiendo que sí. Pero igual, me quedo con una duda. Voy a revisarlo nuevamente. Porque te estoy mandando. Porque mira, lo que se ve negro debajo del robot es la línea de la curva. Entonces, al parecer sí está tocando. Entonces. Vale. No, está bien en la curva. Sino que cuando avanza, estoy... Ah, es después. Dices claro. Después. Ya. Porque la curva sí está bien. Yo lo veo bien. Sino que ahí cuando trata de voltear para adelante es lo que estoy viendo. Y... Bueno, sí. Pami está tocando poquito, pero toca. Sí, es lo que estoy corroborando yo. A ver, yo les estoy haciendo esperar mucho tiempo, pero denme unos 30 segundos. Dale, tranquilo, dime. Unos 30 segundos, porque voy a graficar. Grafique. Como que... Y sigo pensando y sigo viendo. Pero el punto es cuando... Ya. Esta es mi impresión. Voy a mandar una foto. Listo, dale. Para que lo vea, Mister. Listo, por favor. Pero yo veo ahí... Y tomamos determinación, se prepara Hulk, por favor. Hulk, por favor, se va preparando. Sí, por favor. Yo te mando la foto que tengo ahí. Dale, ahí estoy esperando. Porque según a lo que yo estoy sacando, no me está convenciendo. Ahí es el detalle. Está bueno. Un momento, chicos. Ya regresamos y cerramos micrófono. Gilmer, por interno, por favor. Comerciales. Vamos a la tanda de comerciales. We'll be right back.
Congreso Anual de Educación STEM, así que muy pendientes de las redes sociales de la Fundación Tejer Ideas. Y una fundación muy encaminada que siempre ha estado con nosotros en el RoboJam todos estos años es la Fundación Marina Or. Entonces, un saludo cordial para ellos. No sé si ya llegaron los jueces. Recordemos que el día de mañana, de 8 a 9 de la mañana, estaremos realizando los diferentes, entregando los diferentes podium que ya hemos socializado, pero mañana será la transmisión de ustedes, los ganadores de este RoboJam Colombia 2022. Y recordarles que en el mes de agosto, el 13 y 14, estaremos realizando la segunda versión de RoboJam Colombia en el mes de agosto. Bienvenido, Mr. Roboto. Listo, Wanda. Gilmer. Correcto, le damos válido. Hemos sacado todo, hemos observado y le damos válido. Listo. Nos dices, por favor, entonces, yo tenía 27 segundos, ¿tú tenías? En este caso, 26 segundos. 26. Entonces, habíamos quedado que serían 94, 194. Sí, correcto. Sí, 994. Listo, ahí va. Perfecto. Vamos con Hulk. Me disculpas a Hulk. Gracias, Hulk, por esperar. Vamos. A la cuenta de tres, entonces. Un, dos, tres. Uy, ese reflejo ahí está difícil. Ya. Tengo 24 segundos. Yo tengo 24 segundos también. ¿Tenemos alguna duda, Gilmer? Esta vez no. La parte del reflejo pasó bien. Sí, sí, esa fue la única parte que de pronto yo estaba así, pero yo lo vi fluido. No sí, tengo claro. Dudas, entonces 24 segundos. Eso sí, el equipo, me gustaría recomendarle al equipo de Team Reus, que sé que tienen otras pistas, para ubicar la cámara en la otra pista para no tener problemas. En la que se haya homologado. Listo. La pista que se homologó, esa es la que deben competir. Recordemos eso. ¿Ok? Listo. Vamos con X-Ray Team Alt F4, que fue el que pasó de X-Ray Team. Entonces tenemos la última oportunidad para este equipo. De Juan Felipe, perfecto. Juanfe, eso. Un poquito la cámara más para atrás para que sea toda la pista, que si no, no la vemos. Uy, se me puso la cámara vertical. Eso, ahí. Ahí súper bien. A ver. Eso. A la cuenta de ustedes, chicos. Uno. Dos. Tres. Súper bien. Bueno, terminemos. Pero tengo una duda ahí en ese segundo cuadrante. Y en el sexto, en el séptimo. Ahí sí salió. O sea, en el noveno salido, pero tengo dudas en el segundo y en el séptimo. Entonces, ahí la cuestión no es si salió, porque el vaso se salió. No sabemos es en qué cuadrante. Eso sí. ¿Tú qué aprecias? Sí, justamente tengo las dudas ahí, en el segundo cuadrante sobre todo, y obviamente que en el noveno ya salió por completo, pero también yo tengo la duda en el séptimo y octavo en ese transcurso. De todas formas, yo estoy revisando para tomar las decisiones. Para darle esa oportunidad al equipo. Igual es el último que está participando en este momento.
Entonces, bueno, Rojam Colombia, un momento, por favor, que es que está mal el mundo. Ahí está. Bueno, yo voy revisando. Ahí estamos mirando a Elsa. O sea, en el noveno sale sí o sí, ese sí fue muy obvio, pero antes de ese noveno hay otros dos cuadrantes que nos tienen segundo, ahí. Segundo y el quinto y el sexto. Sí, el sexto. El segundo y el sexto y el séptimo, sí, antes de empezar la M, exactamente. Entonces vamos a mirar. Estamos mirando. Nos toca hacer una presentación aquí rapidita. Aquí creo que es la imagen mejor que vamos a tener. Estoy revisando el segundo cuadrante porque... Yo estoy también revisando ese en este momento. Te estoy enviando foto en este momento, Gilmo. Vale. Vale. De todas formas, igual sigo revisando yo con mi stop y play. Ok. Listo, mientras yo sigo poniendo stop. Epa. Ojo que... Sí, está claro. Segundo. El segundo cuadrante. Más parece, bueno, te escribo al interno, ¿no? Sí, interno, por favor. Ahí tengo los dos yo. Un segundo y miramos. Vale. Ah, tienes toda la razón. Pero sí sale en ese punto. Esa es mi pregunta. En ese punto sí salió. Sí sale, correcto. Bueno, sí. Hay una cuestión. Y ahí, pues, primero que todo, desafortunadamente, vea, hicimos una super revisión. Recuerden, eso lo pueden ver en Facebook, pueden grabar, pueden devolverse, pueden mirar. Se salió antes de llegar al segundo cuadrante. Técnicamente estaba en el primero. 10 puntos. Desafortunadamente no llegó ni siquiera al segundo cuadrante, nosotros decíamos segundo porque ahí fue en ese momento ahí antes de llegar al cruce, pero sí, tiene toda la razón el nuestro juez internacional certificado, 10 punticos para ese equipo. Entonces ya chicos, de todas maneras muchísimas gracias, vamos a ya tenemos los 5 clasificados para la ronda final que ya vamos a hacer. Entonces muchas cosas, desafortunadamente, muchos aprendizajes creo que se llevan los equipos. Muchos equipos que es la primera vez que participan, igual van viendo cómo es la dinámica de la competencia, que a veces es compleja en el sentido de que es muy diferente a una competencia en presencial. Nosotros que vivimos, nosotros hicimos un reto presencial en Neiva el año pasado, Marcelo, casualmente los mismos tres que estamos acá, Marcelo, Juan David, Gilmer y yo estamos presentes. Y cuando lo hicimos presencial, era difícil apreciar, nos tocaba tener 3 jueces, uno en 3 puntos de vista diferente para ver si salía o no salía. Entonces, créanos que hacerlo con cámara es complejo, tratamos de ser lo más justos posibles.
¿Listo? Entonces, no siendo más, creo que vamos a dar los resultados, ¿correcto? Sí, señor, así es. Listo, entonces aquí vamos a compartir. Entonces, en el último lugar, X-Ray Team con 10 puntos en esta segunda ronda. Noveno lugar, va Science Bot Mini Bot con 20 puntos. Séptimo lugar, un empate con 40 puntos de la Escuela Robótica del del Club JJ Morotix y Escuela Robótica del Chocó. Y ahora sigue en sexto lugar con 50 puntos Robot Anglo Skill 3. Y estos son los robots que clasificaron. Clasificaron los siguientes robots. En quinto lugar, Robot Anglo Skill 1 con 60. En cuarto lugar, Bolívar Coding Coder con 80. En tercer lugar, Team Reus con 194. Segundo lugar, Team Reus con 196. Y primer lugar, Robot Anglo con 198. Mucho cuidado, que no se confíen los equipos. Eso no significa que porque han hecho 198, 190 algo antes, va a seguir así. Todo depende de una buena ronda. Ya hemos visto que equipos que hacen muy buenas rondas han quedado por fuera por un error. Entonces, bueno, empezamos, Gilmer. Última ronda. Correcto. Sí, vamos a ver. Vamos con el robot Coder. Sí, vamos con robot Coder. O hacemos Bolívar el quinto. Bolívar Coding. Excelente, Bolívar Coding. Vamos con ese robot. Uy, uy, la cámara. Vuélvemela a poner horizontal. Exactamente. Ahí, pero para abajo. Un momento, porfa. Dale tranquila. Ahí está súper bien. Súper bien. Listo, ya quedamos creo que a la cuenta de ustedes. ¿Listo, gordo? Sí. Uno, dos, tres. Ahí va. Este robot. Uy, uy, no, qué bueno, pasó. Claro. Oh, como íbamos de bien, nada que hacer. 10 puntos, se salió en ese primer cuadrante, nada que hacer. Bueno, mejor suerte. De todas maneras, lo hiciste muy bien, quedaste entre los cinco primeros. Bueno, todavía no podemos decir nada, porque vale que de pronto otro robot ni arranca. Entonces, mucho cuidado, que todavía no podemos decir nada. Bueno, yo al parecer vi que, no sé, pasó algo, porque el robot se detuvo, avanzó y se detuvo, no sé, pasó algo y parece que le hizo como un giro por fuera, no sé, que hizo una cosa extraña y el robot. Bueno, 10 puntos para este equipo, y yo creo que ya los otros cuatro equipos están haciendo fuerza en este momento. Vamos con Anglo Skill 1. Anglo Skill 1, del robot Anglo, y se prepara Anglo Skill 2. Listo, ahí estamos con la cámara, Alejandra. Eso, Aleja, muy bien. Un poquito más. Okay. Ahí estamos bien. Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Listo, va. A la cuenta de ustedes, chicos. 3, 2, 1. Estamos todos haciendo fuerza en este momento. Tiempo. Sí, correcto. Yo lo vi fluido. A mí me queda la duda del tercero al cuarto. Del tercero al cuarto cuadrante me queda la duda, pero el tiempo para mí es de 26. Uy, yo tengo un tiempo más rápido, 22. Okay. Entonces vamos a mirar, primero que todo miremos eso y te parece, tomamos tiempo por transmisión, ¿listo? A ver qué. Sí, qué, mejor. Y tomamos, a ver. Entonces dame un segundo y miramos. Vale, perfecto.
Estoy yo también revisando. Pedimos disculpas a los equipos, y a veces nos tardamos un poquito más de lo normal. Recordemos que tratamos de ser muy ecuánimes, tratamos de ser muy justos. A veces revisamos más el VAR de lo que quisiéramos, ¿no? O sea, si fuera por nosotros no revisamos tanto el VAR, pero hay veces que hacerlo es por cuestiones de ser muy, muy justos con los equipos. Entonces, vamos a ver. Ok. Lo estoy poniendo un poco más lento esa parte que por, quiero. Por tiempo tengo 22.7 por transmisión. Entonces está más cercano a lo que yo había dicho. Entonces vamos a mirar entonces los 22 segundos quedaría bien. Pero vamos a mirar, tú dices tercer y cuarto cuadrante, ¿no? Bueno, yo ya lo tengo claro. Si está dentro de la línea, ya. Sí, para mí está dentro en esa parte también. Sí, ya lo acabo de ver. Listo, entonces quedamos con 22 segundos y eso significa, adivina qué puntaje, Gilmer. ¿A qué no adivinas el puntaje? Al parecer creo que tiene su mismo puntaje anterior. No, pero este es el Angle Skill 1. Este es el Angle Skill 1. Pero tiene el mismo del compañero, 198. Sí, exacto. Bueno, a eso iba. Esto va a estar complejo. Bueno, nos vamos con Angle Skill 2. Bueno, estamos viendo que están cambiando porque primero, en la primera ronda había un equipo que estaba, en la segunda ronda otro equipo, y en esta tercera ronda ya tenemos un equipo que está tomando el liderato, pero vamos a ver con los demás participantes. A la cuenta de ustedes, chicos. Tres, dos, uno. Tiempo. Para mí, fluido. Vale, yo tengo 21 segundos, pero también tengo una duda. ¿En qué cuadrante? De la curvita de la M, este caso está donde está el cuadrante 1, 2, 3, el tercero, ¿no? De la M, justo ahí en la curva. En el 80. Sí, correcto. Listo, entonces un momento, vamos a revisar. No, yo, en el 70. En el 70, yo tengo 20 segundos, 20.4. Vale, consigamos su tiempo. Sería 20, serían 200 puntos, pero todo depende de esa revisión. Listo, entonces vamos a revisar rapidito. Recordemos que todo esto es por ayudarle a los equipos, estar seguros de que lo que hizo está bien. Un momento, por favor. No, pues ya estamos revisando. Bueno, sí, ya tomé la determinación, mister. Para mí está dentro. Está dentro. Sí, está dentro. Sí, lo vi adentro, pensé.
Porque como lo había tocado... No, que... a veces es muy rápido apreciarlo, pero para mí, para mí fue fluido, por eso lo decía. Entonces sería 200 puntos. Sí, así es, justamente 200 puntos. ¡Wow! Supera su propio tiempo por 2 segundos y se le fue al compañero. Bueno, le cuento que este equipo ya tiene podio. Si primero, segundo, tercero, depende de los últimos 2 equipos que quedan. Pero este equipo ya tiene podio. ¿Sí o no? Es correcto, sí. Entonces nos vamos con el equipo César Bot. Vamos a ver. Busco. Recordemos que aquí hay chicos. Usco es chicos universitarios, ¿correcto? Así es, sí, señor. Estudian en electrónica. Hemos tenido niños de 8 añitos, de bachillerato, de todo hemos tenido aquí. Bueno, dale. Entonces, en este momento, quedamos a la cuenta de ustedes, chicos. Ya estamos listos. ¿Podemos iniciar el conteo? Dale. 1, 2, 3. En este momento empieza el robot. Uy, 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 uy. Ya tengo 3 dudas. Listo. Tengo 24, pero tengo 3 inquietudes. Yo tengo 23. Bueno, yo tengo una duda clara ahí en el curso del cuadrante 2 y 3. A mí también, y en el 4. Es que hubo ahí 3 momentos seguidos. Entonces, vamos a revisar, chicos. Mil disculpas. Se prepara, por favor, Hulk, por ahora. Y Hulk se va preparando. Y vamos al bar. Y vamos al bar. Este es el bot, es el robot moradito, ¿cierto? Sí. El pink. El rosadito, sí, sí, sí. Uy, sí. Gilmer, te mando. Vale, vale. Y yo sigo con mi stop y play. Listo, Gilmer, por interno. Perfecto, lo reviso. Y bueno, yo sigo con mi stop y play. Igual lo va a mandar en video, en cámara lenta, para que lo apreciemos. Perfecto. No hay ningún problema. Así podemos ver las dos. Es que a veces la imagen estática es dura, pero en cámara lenta se puede apreciar un poquito mejor. Entonces, a ver, Gilmer, ¿tú qué piensas? A lo que veo... Está al ras de la línea, por la forma como se puede ver robots y el bracito. Igual, lo sigo viendo, ¿no? O sea, esa es mi primera impresión, pero bueno, vamos por la segunda, no, por la tercera. La tercera es la vencida también. Vamos a ver en el video nuevamente. Yo voy revisando nuevamente. Sí, yo tengo aquí, tengo otro pantallazo para mandar, un momento. Vale, perfecto. Y yo estoy con el stop y el play. Uh-huh.
Bueno, a mí ya me quedó claro, mister, que sí está el vaso. El vaso está dentro de la línea, que está un pedacito, pero está, según la forma, si yo lo grafico, está. Listo. Entonces, para mí el 3 y 4 está normal. Respeto tu opinión, listo, perfecto. Entonces nos vamos con eso, Gilmer. Eso significa que tenemos, yo tenía 24, ¿cuánto tenías tú? Yo 23. tenía 22, 22. 22, o sea que vamos con 198, ¿es correcto? Sí, correcto. Listo, 198. Ese es el equipo César Bot. Bueno, y vamos con Hulk. El último robot. Vamos a ver qué pasa después de esta participación. Bueno, a la cuenta de tres entonces. Por favor. Sí, correcto. Bueno, 1, 2, 3. Muy rápido, pero Ahí en esa parte del M, como que lo ha pensado. sí, está complejo. Yo tengo dos Ya. puntos ahí. Tengo 21 segundos, Igual, tengo 21 segundos. pero tengo mis dudas. Yo tengo entre 45 y 6. ¿A ti qué te parece, Gilmer? ¿Tienes alguna duda o? No, yo lo vi que estaba muy fino, pero hay que revisarlo, ¿no? O sea, yo puedo haber visto, pero en la repetición puede estar otra cosa. Miremos. Sí, mi punto es más que todo en ese punto del cuadrante 5 y 6. Ahí es donde quiero mirar más que todo. Entonces vamos a mirar. Bueno, mientras nuestros jurados deliberan frente al tema del VAR, les recordamos a todos nuestros robotistas que tenemos diferentes patrocinadores para esta excelente edición, nuestra primera edición del RoboJam Colombia 2022. Un saludo muy cordial para la Fundación Pigmaleón en Medellín, que son los organizadores de unas competencias muy importantes este año internacional, así que no se lo pierdan. Averigüen en sus redes sociales qué competencia estoy hablando. También saludo cordial a la tienda de robótica o TD Robótica, que se ha especializado en hacer cursos muy especiales. Por ejemplo, la semana pasada, un curso, bueno, esta semana que termina hoy, hice un curso muy especial para los docentes en realidad virtual. TD Robótica, síganlo en sus redes sociales y publican mucho contenido profesional también en LinkedIn. Un saludo especial para la Fundación Tejer Ideas también y Foundation STEM, que este año organizará un congreso muy importante, la segunda versión de su congreso STEM. Muy apropiado y muy importante para los docentes que nos gusta estar capacitándonos en constantemente y en habilidades del siglo XXI, muy de la mano con nuestra formación de robótica y también. Un saludo muy cordial para la Fundación Marina Ort, que incluso ha participado también en diferentes categorías este año. Así que muchas gracias por creer en nosotros, en RoboJam Colombia. Revisa, Gilmer, por favor. Sí, por favor, también estoy revisando el video, ya le puse como 5 veces y aún no me está quedando claro, pero de todas formas hay que revisar de todos los puntos. Mi duda está en este punto que te acabo de enviar. Es justamente, bueno, yo también lo veo, es justamente lo que pasó cuando yo también hice la misma inquietud en otro participante. Listo, vamos a ponerlo en cámara lenta. Y miramos. Sí, porque se parece a la Ah, que yo había. sí, parece a lo que pasó con el otro, ¿cierto? Muy parecido a la situación. Sí, muy parecido. Es más, Pero este está no un parece. poquito más diagonal, es que ese es el tema. El detalle es ese.
A la que tú me pasaste la foto donde me marcaste, igual, ¿no? Pero bueno, hay que revisar nuevamente y tomar una determinación. Ahí va. Para que mires. Genial. Vamos nuevamente a mirarlo en la repetición y tomar una determinación. A ver, voy a hacer unos dibujitos por ahí, unos garabatos. Sí, yo también voy a hacer lo mismo. Dame un segundo. Porque en sí está diagonal y como que... Está diagonal. Pero sigue. Bueno, mientras deliberan nuestros jurados, les recordamos que el día de mañana estaremos entregando los diferentes podios a primer y segundo y tercer puesto. También les mencionaremos cuáles van a ser los premios respectivos que ganaron y las acreditaciones que se han hecho merecedores. Este año tenemos algo muy especial que también vamos a premiar a los docentes con diferentes acreditaciones para ellos, para que lo tengan muy presente. ¿Listo, chicos? Y a todos los participantes del Robotic, RoboJam Colombia. Listo, vale. Entonces, así quedamos, Gilman. Sí, porque Listo. Está ya el... muy fino por perspectiva. O sea, hay puntos que queda muy difícil determinar. Entonces, se da también el beneficio ahí de la duda. Quedamos. Cuando está tan difícil, tan fino, lo más seguro es que no. Entonces, quedamos con. Yo tuve 22, ¿tú tuviste? Espérame, el cronómetro. Ahora sí, 21 segundos. O sea, serían 199 puntos. Sí, correcto. Ahora Listo. sí, listo. Entonces, queda lo siguiente para que vamos a hacer. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Nos hemos demorado 10 minutos y nos vamos a demorar otros 10 minutos más porque tenemos un empate en el tercer lugar. Entonces, quedamos en el quinto lugar. Queda con 10 puntos, Bolívar Coding Coder. Desafortunadamente sale. Muchísimas gracias por haber participado. En el tercer lugar, o sea, tercer y cuarto puesto, hay un empate, porque con 198 segundos tenemos al robot Anglo Skill One y tenemos a César Bot. Listo. Ese es el empate en tercer lugar. Segundo lugar queda Team Reus Hold con 199. Y el primer lugar, primerísimo, para Anglo Skill 2. Ya, se llevó el primer lugar. Anglo Skill 2. Ahí ya llegó el primer lugar para Anglo Skill 2. ¿Sí? Anglo Skill 1 lleva. A ver, ¿qué pasó? Mister, a ver, nos hace una sugerencia. No, lo que pasa es que en ese de Anglo Skill 2. 21 segundos dio Gilmer y yo di 20. Se toma el tiempo menor. Por eso dieron 200 puntos. Yo di 20 segundos en esa. ¿Listo? Eso fue lo que pasó. Entonces, recuerda que se toma el tiempo menor. Siempre se toma el tiempo menor a beneficio de los Exacto. equipos. Fue por eso. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un desempate a ronda única. Contamos dos decimales.
Se toma el mejor tiempo de los dos jueces. A este ya es ya, desempate único, nada que hacer. ¿Listo? Si tienen el mismo puntaje, nos vamos es por el tiempo. ¿Está claro, Gilmer? Claro que sí. Listo, vamos los equipos lo tienen claro, César Bot y Anglo Skill One, ¿lo tienen claro? Puedes volverle a repetir porque creo que César no estaba escuchando. Vamos a hacer una ronda única. Volvemos a tomar. Es como una ronda de desempate, ¿quién tiene el mejor puntaje? Si tienen el mismo puntaje, como pasó en esta ronda, nos vamos por el que tenga el tiempo más rápido, así sea con decimales. ¿Está claro? Con décimas de segundo. Listo, listo, ya estoy. Listo, entonces vamos primero con Neiva. Listo. Con Neiva. Vamos con Mister, Mister Roboto, una pregunta. Dígame. ¿Esto incluye respetar que no se salgan de las líneas o es solamente el que llega a la final más rápido? No, 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 lo mismo. No se puede salir de la línea. No se puede salir de la línea del paso, lo mismo. Contámoslo, es como si fuera una ronda normal. Pero es para el desempate. Pero si tienen el mismo puntaje, nos vamos por tiempo. Entonces, mucho cuidado con eso. Mister, ¿podrías volver a explicar? Porque yo escuché con eco y no se te entendió. Por favor. Bueno, vamos a hacer una ronda única entre estos dos equipos en el tercer lugar. El que tenga el mejor puntaje, pasa. Queda el tercer lugar. Nada que hacer. ¿Listo? Si tienen el mismo puntaje, nos vamos al tiempo, el que tenga el mejor tiempo con décimas de segundo. Me explico. Dio el mismo puntaje porque los dos hicieron en 20 segundos, pero uno lo hizo en 20.5, el otro en 20.2, gana el que lo hizo en 20.2, ¿está claro? Eso es. Listo. Entonces vamos primero con Robot Anglo. Y aquí sí es que vamos a usar el VAR, pero para todo. Sí, vamos, vale. Pues. El cronómetro lo estoy poniendo correcto. Listo. Bueno, mis disculpas a todos que se alargaba mucho por esto del VAR. Mis disculpas. Sí, sí. Y si por ahí yo puse algunos puntos que, bueno, todos vieron que estaba bien. Pues, hay que limpiar las gafas. Hay que limpiar las gafas antes de competencia, hermano. Ese es el problema. Mentira, yo también necesito. Yo también tuve mis dudas. O sea, es complejo. Es que no es tan fácil como creen a veces los equipos. Bueno, Robot Anglo, lo estamos esperando. Robot Anglo One. Ok. Lo noto mucho más chiquito. Pero sí se nota. Pero sí, ahí está bien. Entonces, vamos a la cuenta de ustedes, chicos. Se congeló. Se congeló. Ahí, a ver. Ahora sí. A la cuenta de ustedes. Tres, dos, uno. Tiempo. Gilmer, ¿qué tenés? Yo tengo 21 segundos, 58. Yo tengo 22 cerrados. Entonces vamos con 21.58. En este momento son 199 puntos en ese equipo de Anglo Skill One. Entonces aquí anotamos a un ladito, 299. Con 21.58 fue, ¿cierto? Sí, correcto, ahí lo tenemos, 21.58. Listo. Entonces vamos con César Bot. Eso significa que César Bot tiene que hacer el mejor puntaje. O sea, si hace el mismo puntaje, tiene que ser con décimas menos. 21.57. Bueno, entonces, tenemos... complejo. Bueno, vamos a ver. En este momento, entonces a la cuenta de ustedes, César. No lo veo. Ya está. Busco, robótica, busco. Ahora sí. ¿Listo? Sí.
Uno, dos, tres. Epa, vamos a revisar. Sí, ese está de revisar. Qué lástima, porque iba muy bien. Sí, también por aquí tenemos otro que no está. Yo tengo 22.32. Sí, yo también igual tuve mayor tiempo, yo tuve 23, igual no le da, pero igual vamos a revisar por cuestiones de transparencia, vamos a revisar el VAR. Igual no le da por tiempo tiene un tiempo menor, da menos puntaje, sería 198 cuando mucho, pero vamos a revisar porque para mí incluso parece que salió en el primero, en la primera curva, de, en esa primera curvita. Vamos a ver. Vamos a revisarlo igual. Esto es de desempate simplemente por cuestiones de transparencia, pero igual vamos dando las gracias a los equipos que hicieron muy buen lado, muy buena labor. Y de verdad que muchísimas gracias por haber participado. Queremos decirles que muchas gracias por creer en Rojan Colombia. Es una competencia relativamente nueva que muy pocos conocen. Y que ustedes estén con nosotros, la verdad es muy significativo para nosotros. Entonces, vamos a revisar aquí. Bueno, yo estoy revisando, le estoy ahí con el. Le estoy poniendo play y stop. Sí, es cuestión de mirar, es simplemente. Ya entrado en gastos, ya hacemos todo. Como decimos nosotros aquí en Colombia, ya están gastos, pues ya revisemos, no hay problema. No, en esa primera, para mí no sale, porque está tocando línea, pero sí voy a poner aquí una que sí creo que, uy, aquí sí está muy claro que salió. Entonces, aquí igual lo voy a poner. Yo también veo que sí salió. En el cuarto, ¿no? Sí, también he visto que está en la de la sexta y la séptima también. Sí, pero salió antes en el cuarto. Aquí lo estoy poniendo, muchachos. A ver si exporto. Bueno, más que todo por transparencia, ahí lo puse, pero sale en el cuarto. Sale en el cuarto cuadrante, igual yo voy a hacer 40 puntos. ¿Estamos de acuerdo, Jenner? ¿Ves esta la repetición? Ahí sí está muy claro. Roboto, aquí confiamos que sí se salió, tranquilo. Sí, no, pero está... sí, estamos. Claro. Por eso es que César se salió hace rato de la llamada. Ah, César ya le dio, ya se salió, ya dijo, bueno, ya se fue, ya está llegando a la casa. Ah, bueno, nada que hacer. Bueno, muchísimas gracias a los equipos participantes. Vamos a mostrar entonces los primeros lugares. Un momento, por favor, para mostrar las posiciones. Entonces, aquí va. Vamos a mostrar las posiciones en este momento para que vean ya los equipos que quedan. De todas maneras, muchísimas gracias por haber participado. Gracias a nuestra producción, que fue Marcelo, muchas gracias por la producción. Bueno, ahí va. Quinto lugar sería para Bolívar Coding Coder. El cuarto lugar se lo lleva César Bot de Team Reus. Ahí dice tercero, pues el cuarto. Realmente en tercer lugar, que sería el premio de tercer lugar, se lo lleva Anglo Skill One de Robot Anglo. Segundo lugar para Team Reus Hulk. Y primer lugar para Anglo Skill 2 de Robot Anglo. Entonces, primero que todo, bueno, los chicos de Robot Anglo, primero y tercer lugar. ¿Qué piensan, chicos? ¿Qué piensan, chicos? No piensan. Se quedaron sin palabras, a ver. No, ya. Sí, ya.
A ver, cuéntenos. Vale, pues nos sentimos muy contentos de haber participado en esta competencia. Nos sentimos orgullosos de nuestro colegio por haber participado y quedar en los primeros podios. Solo queremos dar gracias a Rebollán por permitirnos participar. Y pues ya, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, muchos éxitos hoy para ese equipo, porque este equipo, pues lo que fue Robotanglo, tuvo muchos logros en Robojam, en el reto Clamber, por ahí en la carrera de bípedos, en Colorín, estuvieron presentes hoy todo el día. Entonces, felicitaciones, gracias por haber participado. Y bueno, y que los que no hayan ganado todavía tienen chance en agosto para ganarse su cupo a Robojam All Stars, que es el torneo de campeón. Muchas gracias. Con mucho gusto, listo. Y ahora los chicos de la USCO, a ver, cuéntenos. Hulk. A ver, los chicos de Hulk. Tienen miedo. A ver, ahí está César Luis con los otros compañeros. A ver, cuéntenos. Bueno, César, ¿quién era el de Hulk? ¿Cuál era el de...? Tú eras Hulk, listo. ¿Y cómo les...? Bueno, cuéntenos cómo fue la experiencia. ¿Fácil, difícil, complicada? No se te escucha. Parece que hay un problema ahí con el micrófono. Bueno, vamos a hacer una cosa. Prende la cámara, César. Tranquilo, prende la cámara. Está emocionado, parece. Sí. Yo le hago la pregunta y usted me contesta bien regular o no. A ver. ¿Aquí sí me escuchas? Sí, a ti, ahí sí. Venga, chicos, así háganse acá. Ya. Bueno, Juan David, listo. Ahí Juan David está cerca. Listo, bueno. ¿Ahora sí me escuchan por acá? Sí, ahora sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? Pues complicada. Es una pista que pues anteriormente no habíamos manejado. Y tiene tanta dificultad que pues hay lugares en los que parece que uno se saliera de la pista. Y no es fácil, o sea, es una cuestión de, la gente piensa, ¡ay no! Eso es manejándolo, eso lo hace cualquiera, y manejar, controlar el vasito tiene su ciencia, ¿no? Sí, señor. Bueno, un pequeño toque puede significar mucho en el vaso. Correcto. No, de todas maneras, felicitaciones, y creo que un segundo lugar muy bien logrado, y bueno, se llevan su acreditación para Robojam All Stars, fuera de eso tienen un premio en efectivo importante. Entonces, bueno, un abrazo, muchísimas gracias a todos. Gracias, Sena. Y bueno, no siendo más, bueno, yo creo que ya Juan David y lo que es Juan David, lo que es Marcelo, lo que es Gilmer, ya que nos digan unas palabritas del Gilmer, palabritas ya finales. Bueno, gracias por el espacio. Nada, decirles a todos muchas gracias por haber participado, gracias a Juan David por la invitación, un gusto compartir también con Mr. Roboto, con Marcelo y pues igualmente con muchos amigos también que han competido. Bueno, si no ganaste, pues hay que prepararse, recuerda que si ganas o pierdes te deja una enseñanza y más allá de que hayas ganado o perdido, pues esto es una diversión, te diviertes, bueno. Te sientes como nunca. Pero también te va a servir mucho para que puedas controlar tus nervios, para que puedas soltar todo eso y bueno, todo ese aprendizaje y bueno, a prepararse a los que clasificaron porque se viene el Robojam All Star, se van a enfrentar a los mejores, ¿sí? En noviembre se van a enfrentar a los mejores y desde ya pues muchas gracias amigos de Robojam, un gusto compartir con ustedes porque ya nos tuvimos la oportunidad de estar juntos en vivo y en directo y pues un grato... Un gusto nuevamente verlos nuevamente y pues un saludo cordial desde la hermosa ciudad de Sicuán y Cusco, Perú. Bueno, está haciendo un frío terrible que lo estoy sintiendo bastante, pero bueno. Yo aquí gracias. Estoy sudando, hermano. Bueno, y a Marcelo ahora sí, palabrita. Marcelo no hizo sino hablar, no me dejó hablar a mí en toda la competencia, pero bueno, de que diga palabras finales, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. No, mentiras, dale, Marcelo. ¿Qué tal? Aquí un saludo igual fraterno a todos los amigos de Robojam y a la gente que estaba compartiendo. Desde acá de los controles estábamos pendientes ahí de toda la competencia. Igual gracias a la gente que estuvo comentando, a Diómenes, Marcelino, Marta,
A todos, gracias por compartir y nos vemos en un próximo RoboJam. Listo, muchas gracias, Juan David. ¿Palabras finales ya para terminar? No, pues gracias a Marcelo, gracias a Jimmer, a todos los competidores, un saludo cordial a los profes del Anglo, que los quiero mucho, a todos los que participaron también del team de Bolívar Coding, que desafortunadamente aquí los chicos estaban temblando de miedo con el equipo de Bolívar Coding porque estaba haciendo más de 200 puntos. Y ya, lástima. Bueno, está bien. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Un saludo. Recuerden que esto fue RoboJam. Y bueno, muchas gracias. Un abrazo. Nos estamos viendo. Ya mañana, a las 9 de la mañana, vamos a hacer la clausura. Todos los equipos se les va a mandar para que entren. Recuerden, eso está, el link está en la agenda. Pero para que entren los equipos que tuvieron podio, para que den sus palabras, sus agradecimientos. Vamos a decir los premios, todo lo demás. Los premios ya se publicaron, ya están claros, eso ya se ha compartido en redes sociales y demás, pero en clausura repetimos cuáles son los premios. Entonces, un abrazo, muchísimas gracias, nos vemos.